Un poco de ciencia y tecnología, porque después de haber suspendido su última edición por la pandemia, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, prepara la octava instancia de los premios NOVA. Este reconocimiento está pensado para estimular el crecimiento del sistema científico y tecnológico, en especial a lo que le llaman los proyectos disruptivos. Además, por otra parte, la agencia está buscando obtener recursos con la búsqueda de inversores del exterior y algunos convenios locales. Vamos a hablar bastante de todo lo que tiene que ver con la ANI, en qué está, de qué se trata este premio y cómo piensa seguir adelante. ¿Cuáles son los proyectos a lo que está apuntando? Para eso ya recibimos al presidente de la ANI, Flavio Callefa, que ya está en línea con nosotros. Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, Callefa, empezamos hablando un poquito sobre el tema del premio NOVA, que había tenido su suspensión el año pasado por la pandemia. ¿Cuáles son concretamente los proyectos a los que están apuntando? Bueno, el premio NOVA en general tiene como objetivo celebrar la innovación. ¿Por qué? Porque la innovación y todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico es el principal factor para la generación de valor y crecimiento económico y desarrollo social de hace mucho tiempo. En particular, este año lo que queremos es, estamos en una coyuntura particular donde los ya conocidos beneficios de Uruguay se potencian con la situación sanitaria y con cosas económicas para hacer de Uruguay un destino muy interesante para desarrollar ciencia e innovación desde aquí. Bien, y hay además cinco categorías puntuales en las que se va a hacer foco, ¿verdad? Exacto, el premio tiene cinco categorías. Uno es empresas innovadoras, otro es emprendimientos, que ahí el foco, como bien decían, es emprendimientos disruptivos, es decir, de alto crecimiento. Y después tiene dos premios más, que son NOVA Junior, que premia iniciativas, proyectos de jóvenes de la educación básica, primaria y secundaria. Y el cuarto es impacto social, proyectos de impacto social, que es un tipo de innovación que también nos interesa potenciar y favorecer. Y finalmente hay un quinto premio, que es el premio del público, que es una votación entre todos los finalistas por parte del público del proyecto que más les gustó. ¿Podemos contar a algunos de los ganadores de ediciones anteriores para entender un poco qué es lo que se premia? Sí, exacto. Mira, esencialmente hay varios. Yo pensé en una síntesis de varios tipos de innovación que queremos premiar y queremos promover. Una es la de los emprendimientos. Emprendimientos que son empresas nuevas, nacen con mucha ambición, muy chiquitas, y crecen, si tienen éxito, muy rápido. Los ejemplos más destacados son PedidosYa en Uruguay y más recientemente Dlocal. Más recientemente llegó se convirtió en un unicornio, pero es un trabajo que vienen haciendo de hace más de 10 años. Ese es el tipo de innovación de altos emprendimientos. Pero también hay innovación a nivel de las empresas establecidas. Ahí es muy importante el concepto que manejábamos inicialmente, de que la innovación realmente es el camino, no solo para crecer rápidamente, sino para mantenerse, mantener el valor que ofrecen las empresas. Ahí tenemos un ejemplo, hicimos un caso hace poco, que es el de Azucarlito, que pasó de estar en jaque debido a que el mercado estaba maduro y que se estaban usando otros productos, no el azúcar, sobre todo para la parte industrial, a desarrollar, en parte con el apoyo de ANI, una nueva línea de negocios que es la azúcar líquida invertida, y gracias a eso hoy está exportando con clientes multinacionales y creciendo rápidamente. Y por último, y súper importante también, está la innovación basada en la investigación, en la ciencia. Ahí tenemos muchos ejemplos de empresas, tanto de salud animal como de salud humana, que han desarrollado últimamente, por un ejemplo muy actual, el laboratorio ATGen fue instrumental en el desarrollo de método diagnóstico por PCR, ni bien comenzó la pandemia. Algunos ejemplos de premios, Biotech es una empresa de biociencia, de productos de salud animal, veterinaria, que exporta desde Uruguay y es uno de los muchos que han emprendimientos de base científica
que hemos premiado. Otro es Guru Cargo, una empresa disruptiva en el sector de logística, que también fue premiado como emprendimiento en la última edición. Callafa, justamente la... perdón. No, me queda la duda si se premian empresas con emprendimientos ya desarrollados o hay también un espacio para proyectos. Bueno, en el premio Nova, es una muy buena pregunta, el premio Nova premia proyectos que ya se realizaron y que ya han demostrado que están generando valor, sea de empresas o de emprendimientos o lo que sea. Pero el objetivo del premio Nova justamente es, más allá de celebrar esos proyectos exitosos, es la difusión, que las empresas del país, que hoy muchas de ellas no tienen como prioridad la innovación y el desarrollo tecnológico, entiendan y vean que es posible innovar desde Uruguay y gracias a eso ganar mercados y crecer. Precisamente el tema de la pandemia que usted mencionaba, Callafa, ha sido... ha impulsado que la ciencia esté en el plano central acá en nuestro país, ¿no? Y se ha hablado incluso de una mayor inscripción de estudiantes para carreras científicas, que es algo muy positivo. También se habla de que faltan muchos recursos, no solo a nivel de los centros universitarios, sino también en la propia ANI. Y en su momento también se cuestionó un recorte presupuestal por parte del gobierno. En su momento también, recuerdo, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, señalaba que en la gestión anterior había sido, por momentos incluso usó el término, una gran fiesta el tema de los recursos en la ANI. ¿Cuál es la situación actual en la agencia y para los proyectos que están planificando? ¿Cómo están en temas justamente de recursos económicos y recursos humanos? Mira, el tema de recorte presupuestal, ya lo he dicho varias veces, es un meme, una mentira. No hubo recorte presupuestal, el presupuesto del 2019 al 2020 creció. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. A nivel de, el despilfarro al que se refería el ministro, se refiere a que en el 2019 se aprobaron muchos más proyectos de los que se podrían haber aprobado conociendo el presupuesto de la agencia. ¿Eso en qué impactó? En que en el 2020 pudimos aprobar menos proyectos y que algunas ventanillas que desde siempre se abren hasta que existan disponibilidad de fondos para ese producto, se debieron cerrar temporalmente. La situación hoy es muy distinta. En particular, en lo que es instrumentos de apoyo a la innovación, lo que tenemos hoy es menos postulantes de los que tenemos, muchos más fondos que postulantes. Entonces, uno de los objetivos del Premio Nova es volver a poner sobre la mesa el valor de la innovación y que es una solución y que ANI tiene muchos instrumentos para apoyar a las empresas a innovar. Cuando usted habla de que se aprobaron muchos más proyectos en la pasada gestión de los que se podían implementar, ¿es porque no se aprobaron y no se implementaron muchos proyectos? No. Justamente, la decisión que tomó el nuevo directorio fue honrar las decisiones del directorio de ANI y financiar todos esos proyectos. ¿Qué pasa? Como el presupuesto de ANI es finito, como el de todas las organizaciones del mundo, si uno aprueba mucho más proyectos de los que puede financiar en un año, al siguiente año tiene menos plata para financiar ese proyecto. Eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que se quiso mostrar como un recorte. En realidad fue una adecuación a la realidad. ¿Cómo es esto, Callafa, de salir a buscar inversores del exterior? ¿De qué manera lo van a hacer? ¿Hay alguna cosa pensada puntual para algún proyecto concreto? ¿Cómo funciona? Mira, a ver, el tema de financiación y acceso a nuevos recursos es un tema central en la agencia desde siempre, no es un tema coyuntural. Una de las cosas que estamos haciendo es darle un enfoque más estructurado a algo que siempre hizo la agencia, que es tratar de construir un ecosistema de empresas que apoyen estos proyectos de innovación, de desarrollo científico. En ese proyecto de alianzas que le llamamos, está la búsqueda de inversores. Lo que estamos haciendo hoy en día, por ejemplo, nos pasa que cada semana nos llega más de un grupo inversor o fondo de inversión interesado en emprendimientos. Y lo que hace ANI es tratar de hacer el mejor match entre esos inversores y los emprendimientos que hemos apoyado o que conocemos que pueden recibir esa financiación. Estamos trabajando en tratar de
estructurar el resto un poco más. Quizás en el futuro mediano, hacer algún fondo de inversión en base a esos inversores y el financiamiento de ANA. ¿Tienen algún número concreto al que quieren llegar de inversión extranjera? No, por ahora eso no, lo que estamos haciendo por ahora es hablando con todos estos inversores, conociendo sus necesidades para luego hacer una estructuración. Bien. De un instrumento nuevo. Adelante, perdón. Termine. No. Por ejemplo, un instrumento que me parece importante resaltar, porque es de esos instrumentos que hoy está subutilizado y que que empezó en el 2020, es el crédito fiscal para proyectos de innovación y desarrollo. En el año 2020, que fue el primer año de ese instrumento, colocamos todos los fondos posibles de colocar, que eran cerca de 3 millones de dólares. Este año, ese instrumento, tenemos varias postulaciones, hemos aprobado algunos proyectos, pero ese instrumento está completamente disponible. Entonces, es importante que las empresas que estén haciendo proyectos de innovación y desarrollo sepan que existe y se acerquen a la agencia para postularse. Usted, Callafa, ya para ir cerrando, hablaba en alguna entrevista sobre el tema de la necesidad de normativas amigables, decía, para fomentar el emprendedurismo y las innovaciones en nuestro país. ¿Considera que siguen faltando ese tipo de normas que hay que aggiornarlas? Y a nivel del ANI, ¿cómo sería también para justamente el fomento de este sector? Muchas gracias por esa consulta, porque es clave. Sí, uno de los objetivos de este sistema de alianzas y de ANI en general es crear un Uruguay, un país que sea amigable con la innovación. Eso muchas veces pasa por temas no monetarios, pasa por temas regulatorios. Por ejemplo, hoy, a nivel de lo que es finanzas, se está necesitando una regulación de algún tipo para lo que es las criptomonedas, para poder incorporar dentro del sistema financiero este instrumento que está siendo usado en todo el mundo. También otra iniciativa importante que se está hablando con todo el sistema financiero es una iniciativa de Open Banking, que también es una solución para que los consumidores, los clientes, los bancos puedan acceder a muchos más servicios de los que acceden hoy. Todo esto, el rol de ANI en esto no es directo, es de articulación. Estamos trabajando con el Banco Central, con la CUTI y con todos los operadores de este caso particular para ver la forma de hacer que nuestras regulaciones sean lo más amigables posible. Bien, Callafa, le agradecemos muchísimo por estos minutos esta mañana con nosotros. Vamos a seguir atentos a cómo sigue el camino de la innovación en nuestro país y de cómo sigue funcionando la agencia y los proyectos que saca. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Callafa. Buena jornada, que pase bien. Bueno, seguimos con otros temas. Una noticia que se conoció en las últimas horas, Nico. En realidad,